Balvanes. Bienvenidos a Videoblobancas, el podcast que le encanta las compras en línea. Donde hablamos de temas trending, videojuegos, de comida. Y todo lo que les interesa, amiguitos, todo. Todo aquí lo pueden encontrar. A ver, ¿qué tal tu semana? Ah, padrísimo, así trabajando. Me voy a mi casa a dormir, me despierto, voy al trabajo, así intenso. Godín, mega intenso. ¿Tú, profesor? Igual. Se ve intenso. Fue emoción. ¿Tú no te fuiste a Perote, a los. Al Extreme Voleibol? Hice angelitos de nieve. Qué aburrida tu vida, amigo, ¿eh? Aburridísimo. Todo muy chido. No, me la he pasado jugando videojuegos, he aprovechado bien. ¿Qué tienes y jugando videojuegos? Living the dream. Pues lo que he comprado en la venta de Steam y dos que me pirateé. No, bueno, uno y otro que de por sí es gratis. Bueno, uno que he estado jugando mucho con varios cuates es Space Day 2. ¿Que de qué trata? Pues... Space Day 2. Uh-huh. Este juego trata de que puedes robar bancos, joyerías y... Es un simulador de robo. Un simulador de robo. Enseña a robar para después matar a gente. Astillero Simulator. aquí pues empiezas con equipo pintero, ya conforme vas robando, consiguiendo experiencia. Puedes decidir si ser el ratero con el botiquín, el ratero que trae las armas, los cargadores, el que trae las herramientas. Y pues ahora sí que hacen las mismas misiones una y otra vez, pero ya cada vez con mejor equipo y te coordinas con tus compañeros. Puedes intentar hacerlo todo de la forma sigilosa o llegar, ¡ahora sí, hijos de la verga! Y empiezas a balacear a todo el mundo. Siempre que en todos los juegos pone, en los tutoriales de videojuegos, no, pues puedes atacar y matarlos. O en tu siguiente punto puedes ir del sigilo y con X haces ese movimiento de sigilo. Siempre valgo verga y siempre doy un puñetazo y todo se le viene encima. Nunca puedo hacer. Nunca jugaste Metal Gear bien, entonces. A mí me digo que me tomas dos con bazooka. No, nunca puedo. No, este juego de si tienes que coordinarte bien con tus compañeros o a lo vale madre y disparar todo lo que se mueva. Menos a los civiles, porque te dan penalizaciones por matar gente. O sea, por robar no, pero por matar. Por robar no, y luego hay misiones donde nada más tienes que ir a conseguir unos... una información de una computadora, pero en lo que se está descargando te llega toda la flota de soldados y toda la PGR, la... ¿cómo se llama? La AFI, todo se te viene encima y ahí tienes que... Hablando de la PGR, ¿eres Team Chapo, Team Kate de Castillo, Team Sean Penn o Team EPN? Sean Penn. ¿O Team EPN? No, Team Sean Penn. ¿O Team Osirio Chong? Chong. O Carstens. A ver, ¿qué team? Ah, Sean Penn, de ley. Pues sí, a los que no han jugado, pues denle un try, la verdad está muy bueno. No sé si está para consolas, sí, ¿verdad? Creo que está para Play 3 y Xbox 360, claro. El que sí sé que lo juega o lo jugaba era este de Bosco, El 1 no lo he jugado tanto, pero no lo subí como dos misiones, pero el 2 sí es el que he estado jugando bastante. He estado jugando con Lu, Carito no, con Mai, Manfredo, Chen y Lion, van solo los otros dos negros. Y hablando de negro. Pero bueno, se me olvidó el username de ese güey. Bosco, ¿cuál es su username? Bye. Todos, a ver, ¿cuál es ese? Otro juego que estaba jugando, pues es el Soul Blade, que es un MMO coreano, pero con estética china. Es Blade and Soul. Es Blade and Soul, no, solo en Blade, es la misma. En este juego pues es un MMO más del montón, pero pues con temática china, puedes hacer tus monigotes y... Sehim, si me voy a ayudar con ese güey. Sehim no juega, perdón. Bueno, en el aventura punto en él. Si tienes Steam, ahí me agregan, soy Radcliffe ahí en Sentí por no acordarme, en serio, neta, se siento rico. Ese podcast está chido. Escúchenlo, sí. Está bonito. Bueno, el caso es que en este, pues, es un mundo abierto y le matan monigotes. ¿Pero qué juego es? ¿Qué es? Hablando es que estaba metiendo. Ya. Velo al rato, lo ves. ¿Undertale? No, Blade and Soul. ¿Sword Art Online? Ah, no, Blade and Soul. Sword Art Online. No,
Pues, ¿qué ofrece bueno este juego? Nuevo, más bien, pues nada más es la estética, el los de Kung Fu Panda y ya. Es como un Tera, pero con temática china. Está chidilla, pues está entretenido y pues es gratis. Lo único malo es que si no eres premium, o sea, pagas, luego en horas pico, así como en la noche o ya en la tardecita, te pide que hagas cola. Y son como 1500 usuarios intentando entrar y te caen en la cola de 1500. Tienes que ir bien vestido, así, miren, miren, si vengo bien vestido, ¿qué me pasa? Y sacar la tarjeta, vas, que os sorprende. Jimmy, Jimmy, pásame, Jimmy. Y ya. Otro juego que también fue el Undertale, ese... Que fue el Undertale, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Undertale. Bueno, este juego lo hizo un vato, un tal Fox Toby o... Toby Fox. Toby Fox. Toby Motola. Pues tiene gráficas así como de Super Nintendo, más o menos, ¿no? Yo vi que todo el mundo lo está mamando y que muy buena la historia, pero yo, neta, no me atrae nada. O sea, gráficamente, visualmente no me atrae. Ah, gráficamente, pues es un juego muy simple. ¿Con qué gráficas de qué? Como de Nintendo, pero cuando entras a las batallas se ve más como de Spectrum, de Amiga, así, gráficos de un solo color. Hipster. Ajá. El diseño de personaje está chido. La música está, la música es lo más chingón, a mi parecer. De ahí seguiría el diseño de personajes y de ahí seguiría la historia. La historia, pues, te da feel. Tú te lo puedes acabar de tres formas diferentes, tanto... Eso sería spoiler, ¿no? Eso sería, sí, spoiler. Sí, es spoiler. Bueno, que lo jueguen. Es más divertido jugar ese tipo de juegos que no sabes nada. Cuéntame, ¿por qué no? No, porque nuestros compañeros, los que nos están viendo, los miles de personas que nos ven, se van a spoiler. Está cortito, ¿no? Es cortito, te lo acabas en... 6, 7 horas y vas a lo que sea. Es un RPG entonces. Sí, es un RPG. Pues está muy cortito. Tiene una temática. Aquí no voy a dar spoiler. La forma en que te enfrentas a los enemigos no es tanto de atacar y esperar el madrazo. Sí das tu ataque, pero te sale una barrita donde tú tienes que. Hay una sección en medio donde si le atinas bien haces más daño. Y cuando ellos van a atacar, atacan de una forma, no sé, como un perrito ladrando y salen unos corazoncitos, entonces tienes que esquivarlos. Se aparece un cuadrado y tu corazón o tu alma, tienes que esquivar las cosas que te avienten. Como un shooter. Ajá, como si fuera un shooter, entonces ya ahí mezclas los géneros. Ya es donde el juego se hace entretenido. La verdad está chido, lo recomiendo, le doy 8.5 papas, está interesante. Y sí, tiene una buena historia. Pero, insisto, lo más chingón es los personajes y la música. La música, de hecho, me gustó tanto que... Que bajé el torrent de la... Le bajé torrent, Undertale, Oz... YouTube, MP3. En la carpeta de Pro viene toda la música, ¿no? 128. Ah, sí, yo lo busqué en 320 kbps, chingues más de todo. Y tengo 17 canciones, fueron las que me gustaron y que ya están en mi playlist forever. Aquí la mi pregunta que tengo, ¿diste algún peso al desarrollador en todo esto? No, ya tienen bastante dinero ese vato, ya. Ya sé. Rebaja. Sí, sí, cuando esté en rebaja sí lo pienso comprar, cuando estén no más de 40 pesos. Uh-huh. Ese peso para mí, porque pues es un vato, o sea, ya con lo que ha ganado ahorita ya es... Ya se volvió leyenda. Ya, ya se volvió, y ahorita lo que saque ya va a ser... Chingón. Vamos a hacer un juego nosotros. No es tanto como con el con Cave Story, que ese sí lo supo vender bien. Y ahorita sacó un nuevo juego, ¿no viste? El de Kero Kero. El de Kero Kero. Kero Blaster. Kero Blaster, ¿no? Sí, está bien chido. No lo jugaba, pero bueno, recomiendo esos tres juegos. Undertale, sí, denle un try, porque pues está cortito. Y les va a gustar tanto la historia como la música. Y los personajes están chidos. Eso sí, no se vayan a meter a Tumblr y pongan Undertale porque van a encontrar cada mamada. Literal. Tiene una fanbase que dibuja muy chingón. O sea, sí hay dibujos muy chidos, pero ahí intentan hacer la orgía, intentan meter todos contra todos y a ver qué sale. De por sí hay mucho, hay tanto Yuri y Aoi en ese juego, así que pues ya saben a lo que se atienden, así que... Ah, no, Yuri y Aoi, los de... Fire Emblem, Fates, el nuevo juego. Uh-huh. Acá la noticia ayer que lo censuraron aquí en América, una escena de lesbianismo. Ajá. Ah, sí. Sí, era una escena de lesbianismo, ¿no? Donde según una protagonista, como que le cambiaba de parecer de lo que le gustaba. Tenía entendido, según lo que me contaron, que le dan una poción, una bebida que le quita la homosexualidad a esa chava. Y esa escena la quitaron. Ah, eso está mal. La verdad no sé qué es pendejo ni no. No sé si lo hago a propósito o no, pero... Si lo hace por censurar,
La gente creo que habla más del juego que si lo hubiera dejado en paz. Ya no lo voy a comprar así. ¿Ya no? No, no. Yo quería haberle hecho DJ. No. Tijeretas. Team tijeras. Cualquier tipo de censura es mala. Sí. Ah, sí, como la censura que le hicieron en Europa al juego de South Park, donde se supone que a Randy le estaban dando con un dildo en el culo y lo censuraron completamente, lo quitaron. Entonces, cuando le dijeron a los del estudio que no iban a poder poner eso en Europa, le pusieron una imagen de la bandera de Europa y como una estatua de un facepalm así de que porque vives en Europa ya te presté esta escena donde pasaba esto y esto y esto y esto. Y muchas partes así también es censurado. Pues no es algo que pasa en México. Por ejemplo, en México censuraron una película de Kingsman. ¿Ah, sí? Ajá, y aunque por eso, que escuché eso en varias reseñas, dije, ah, no la voy a ir a ver al cine, ¿vale? La veo después en otro tipo de formato. Ya fue que la vi y vi esa escena. Pero ahorita les platico de las reseñas de película. Pero sí, igual en México censuran varias cositas. Bueno, tiene que ver con inglés. Sí, la verdad, a mí me choca que censuren las cosas. No, no debería pasar eso, pero bueno. Ni tampoco deberían censurar la porno japonesa. No entiendo por qué censuran esa porno, pero bueno. Vamos a la porquería que comemos. Que no tiene nada que mostrar. Sí, sería muy perfecta si no la censuraran. Ay, no, sí, sí, porque todo el mundo le gusta en las asiáticas. Pero bueno, ahorita que está bien rico el calor, vamos a probar un helado que estaba de oferta en el Chedraui a $18.45. Helado. A ver, ¿de qué es el helado barato? Bueno, ahorita este helado baratón es de Nestlé, la edición especial de naranja con vainilla. Yo le digo naranjilla. A ver, pruébalo. Bueno, para pasar nada más. La vainilla se ve totalmente blanca, no se ve amarillita. Y el naranja sí. Vairanja. Vale, pruébalo, amiga. Ya está siendo frutástica. Abu. Bueno, te voy a probar solo la vainilla. ¿De qué era eso? ¿De qué sabor? De los de... No me acuerdo dónde era los de Abu. Unos jugos. Bueno, creo que era la competencia de Boeing. Que tenía esos sabores raros, ¿no? Zafre, Gomban. Y Abu. ¿Cómo se llama esta sandía? Día San. Ya, iba a cagar. De cocote, ¿cómo queda? Coge. Hay una marca de helado que se llama los. Hasendal. Que se supone que tiene un nombre muy europeo, pero en realidad es de aquí de. No, no, de Mate de Pita. Ajá, Mate de Pita, y le pusieron ese nombre para que se viera fácil. Pero dice mi hermana que está muy bueno ese helado, pues está carísimo. Sí, es de Mata de Pita. Uno de estos vale 100 baros, güey. No, es de San Francisco, creo. O Nueva York. Fíjate, ese vale que es de 18.50, porque supongo que no pegó. Quiero pensar. Fíjate. Es un litro. ¿Qué le parece el sabor? O sea, cuando el naranja solito, ¿qué le parece? A mí me gusta. O sea, se ve que es barato, pero. Mira, en mezcla, mira, el vainilla se ve rico y la naranja por supuesto también se ve rico. Pero en mezcla, siento que el sabor de la vainilla neutraliza el de la naranja y se ve muy leve a naranja y no a vainilla. Ajá, yo como siento que. Como que reduce mucho el sabor. Ajá, siento que el de la vainilla termina ganando más que el de la naranja. Ajá, y ni siquiera la mezcla sabe a vainilla, sino que pierde mucho el sabor de naranja. Y solamente me sabe a naranja muy leve. O sea que si lo compra, mejor comerlo por separado, porque junto como que se pierde el sabor de uno y el otro. ¿Qué opinas tú? No sé si está muy congelado, no. Pero se siente como que muy polvoso. Sí, ¿verdad? Se siente como arenoso. Ajá, como arena. No sé si es porque se hicieron muchos cristalitos. Yo creo. Dejando eso de lado, creo que sí. Yo lo compraré, ¿eh? ¿18 baros? ¿Te sí, compré o no? Sí. No, la verdad lo compré porque está barato, sí, es simple. Pero eso sí, no. A pesar de estar barato y todo, tiene una buena calidad el helado. Porque no es como los de Selecto o los de marca Chedraui, que ese es como un 90% agua, un 5% leche y el otro sabor. Aquí sí se siente un poco la textura cremosa.
Pero sí siente muy arenoso, como dice. Pero sí siente arenoso, me imagino que debe ser por lo congelado. Porque está de maras. Yo creo. Pero si quiere. Es como un 50-50. Pero no. Cuando. Si pruebas es el de Chedraui y el Selecto, hace. Este es Gloria, comparación de los otros. ¿Cuánto cuesta los dedos normalmente? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta? Según yo, 40 pesos de ese. Mira. Es diferente. Lo que es la triada, la básica, que es tanto vainilla, chocolate y fresa, sus precios varían de entre 25 hasta 35 pesos, ya sea el de Bambino o el de Holanda. A mi parecer, los helados de Holanda me gustan más, pero Nestlé hace luego sus mezclas raras, como en este caso. También hizo uno que creo que es de vainilla con uva, y está muy rico el de vainilla con uva. ¿Cómo se llama? Abu. No, este. Banibu. Ay. Hay uno bien perro de Sam's Club que se llamaba, creo que Bluebell se llama la marca. Que vende por cubetas. Es que sabes vender todo pinche sí, gigante. Todo grande, sí. En la cubeta compré una de Navidad, de cierre de Navidad, que tenía este sabor vainilla con lunetas verde y rojas. Y. Galleta de jengibre. Estaba perrísimo ese pinche helado. ¿Pero estaba caro o estaba...? Estaba de oferta, porque ya era como febrero. Quedaba la cubeta de esos de 19 litros como de la pintura. No, como de galón. Como 3 litros, 800 y algo así. Y me costó 50 baros. Y estaba barato. Pero tiene otros sabores de esa marca que quiero probar, pero la cuenta ya valía 150, 200. No, hombre, no. Tampoco. No. Eso sí, ahorita Holanda está sacando. Es de Bambino, me vale madre, pero estoy hablando de Holanda. Lo que me gusta de los helados es cuando los sacas recién del bote, te lo comes. Siente muy frío. Pero cuando dejas hace un rato, tú habla. Ajá. Tú habla. Bueno, Holanda lo que tiene que hace mezclas de sabores que están muy chidos. La otra vez hizo uno que eran 4 chocolates: uno chocolate oscuro, chocolate blanco y chocolate con leche. Y los tres por mezcla en sí salieron muy buenos. Y Holanda tiene mi sabor favorito, que es el de chocochispas. Y ese para mí es mi top de, en cuanto a sabores de helado. La verdad que no hay ni un helado de avellana. ¿Qué llama de avellana? De avellana, no, o sea, Nutella. Ajá. No, yo no he visto. Sería muy fan de eso. Y también el cookies and cream, esos dos están en mi top. Son como los hermanos coriotos de los helados. Lleno de frijoles, se debe ver. Ah, luego... ¿Cuál es el estado aquí en Veracruz? Digo, el estado de México que es muy famoso por sus nieves, que hace hasta nieve. Michoacán, ¿no? No. ¿Oaxaca? No sé, que siempre hace una feria que hasta allá es como que patronato nacional esa madre. Michoacán, ¿no? Morelia, Michoacán. No me acuerdo, pero hacen helado de frijol, de aguacate, bueno, nieve. Me acuerdo que por aquí había una que hacía helado de elote y no sé qué más. Los barrilitos. ¿Cuál es la diferencia entre helado y nieve? El helado por lo general, siento según yo que de ley tiene que tener leche. Según yo, nieve, según yo, son a base de agua. Ajá. Sabores a base de agua. Según yo. Helado con esas chingaderas. ¿Y mantecado? Más, ¿no? ¿Es lo mismo que el helado? Sí, yo siempre lo he dicho. Mira, ya cuando se bajó ese tiempo, que lo dejé ahorita desde que lo saqué. De ahí el perro. Sí. Se aguadan. Está muy chido. Sí, es que si no, sabe muy arenoso este. Uh-huh. Hay que dejarlo reposar. A tiempo. Helado reposado. Fíjate, yo en verdad casi no soy tan de comprar productos así de helado. Paletes y nieve. Casi no. Es más helado, bueno, sí, porque. Me gusta más el raspado. Tú eres más de raspado. Sí. A mí no, porque ¿sabes qué? Codo. Siempre se me hace que una cosita así de raspado, 20, 30 baros. Y yo digo, no, mejor me compro mi litro de helado. Pero obviamente ahí en el raspado tú estás pagando el esfuerzo del vato para andar ese raspadero y para que el raspadero no le ponga los cuernos a su esposa. ¡Oh! Chito, acá. El caso es que ya luego le pone su canela, su lechera y su galletita esa. Perdón. Fíjate, ¿dónde le pides a ese raspadero? ¿Cómo se llama? Mangada. Y guía la mangada. Lleva mango, lechera, canela, un piquete y ya. ¿Productor, qué es más?
¿Y cuánto cuesta? 35. Sí, yo quiero más. 35 varos. Ah, no mames. Oiga, y dije, y siempre, y cuando es que pido raspo, digo, póngame un poquito de lechera. Me cobra 15, me cobra 5 más, 20 varos. Y le dije, a lo mejor deme mi raspo de mango con lechera. Me lo vende a 20. O sea, los 15 de diferencia de su mangada, no es el pinche piquete de rompope. Y dije, no mames, mejor lo pido con normal. Debería de sacar el lado de rompope, ¿verdad? Pero bueno, ya, volviendo al producto, ¿cuánto le das tú, productor, que repetiste? 7. ¿Por qué no exentó, no hizo bien su exposición? Porque no me gustó mucho de esos productos. Dejó hipervínculos, hablaba. No, no solo que quitó puntos, es sí. Lógico. Yo no sé qué me pasa. Ah, pero 3 puntos por algo que pudo haber sido nuestra culpa. Sí. No me gusta, pero luego el helado como que absorbe el sabor del cartón, y eso no me gusta mucho. Sí, hay mucha diferencia cuando pruebas un helado así. A cuando pruebas una paleta de nieve de Magnum, además, que viene en bolsa de plástico. Ah, las Magnum a mí no me gustan. Cuando llega cerca a la madera, se siente diferente el sabor. Pero eso que vienen en cartón, sí sabe un poco el sabor al envase. Es que el helado se debe poder disfrutar súper frío y no tiene que pasar eso, además. Chance, sí. Pero está bien por el precio. 18 baros. Mañana voy por uno más. A ver si alcanzas. ¿En dónde dices que está? ¿Eh? En Chedra, güey. 18 horas. Está en oferta, imagino que. No sé si es local o en todos los Chedra. ¿Cuánto le das tú, gordo? 7. ¿Por qué tampoco? ¿No te gustó cómo bailaba mientras ponía o.? Leía. Leyó mientras dejó los hipervínculos a Sony Cagas. ¡Ah, muy cierto! Ya, porque el sabor no me gustó mucho. Ya no, pues mío. Bueno, es que yo la verdad nunca como mucho helado. No como mucho helado, yo sí soy muy heladero. Cualquier cosa me sorprende en el helado. Yo le pongo un 8. Le doy muchos puntos porque estaba barato. Bueno, eso no es culpa del producto tampoco. Pero me gustó la combinación. Son dos sabores que me gustan, sí, naranja y vainilla. Yo no siento que la verdad yo nunca veo mucha gente comprando helados. O sea, ni siquiera paletas de nieve nos. Que tu bambino, que tu pinche sabor de corneto. Casi nunca veo gente que compre helado. Yo sí lo puedo decir, te he probado casi todo de helado desde que tengo uso de razón. Y yo no sé si alguien que tenga su pinche de nevera. Las papitos, lo del. Le gana. Las papitas. Los patitos. Ese es otro. Sí, ay. No estuvo mucho tiempo en el mercado, quién sabe por qué. Dicen que era de anís. No. Sale. Tú sigue, te toca ahora hablar a ti. Pues vamos a hablar de cómics, porque ahora somos chavos que leen cómics. Esto es su universidad chaviza. A ver. Pues hace ya, ¿qué? 4 meses, 3 meses compré el cómic de Umbrella Academy. Ese cómic yo lo hice desde una revista que lo reseñaron. Y la portada me había gustado un chingo. Que es como una chava violinista. Y la verdad, está muy llamativa la portada. Que va a estar chingón y la gente que... Que los critica y dicen, no, que está bien bueno, que está padre, porque... La verdad, aquí ya estoy confundido. ¿La historia la hizo este güey de My Chemical Romance? ¿O hizo el dibujo? Él hizo la historia. ¿La historia? Sí, ¿no? ¿O el dibujo? Creo que la historia, ¿no? Creo que la historia. Creo que la historia. Porque al principio te... Sí, no sé por qué verga siempre los cómics de... Que, no sé si sea por Panini o Kamite o cómics en general. Siempre al principio cada cómic como que tenía una historia del suceso detrás del cómic que las circunstancias por las que se dieron. Bueno, es que son gente medio conocida. No, por ejemplo, leí el manga de Severed, digo, el cómic de Severed, y te dieron una historia de por qué sucedió Severed. Leí el cómic de Saga y te vieron los sucesos de por qué se presentó Saga. Igual, de verdad, no sé si sea una constante en los cómics. Se echan mucha crema en los tacos. Ajá. Y dice, no, pues que un día me lo encontré en una fiesta y me platicó sobre su idea. Así pasa con... Hay un... una enciclopedia. Y dice otro. Y yo la verdad no soy de los que soy salamero. Y dicen, wow, está muy bueno tu trabajo. Pero su trabajo está muy bueno y me gustó para dibujar. Y le bajé el pantalón y le lamí los huevos. Y estaban muy buenos, si no, y le dije, no soy salamero, porque buenos huevos tienen. Bueno, ¿de qué tal nombró la Academy? No sé
quisiera saber yo. Esa es la pregunta, ¿qué trató? No sabemos. Lo leímos los tres y nos quedamos con cara, ¿qué pedo, güey? Fíjate, yo, la primicia del principio, sí está buena. Sí. De que te dice, en un tiempo. El cómic, sinceramente, va desde un 9 o un 8.5 y de ahí cae a un repite wow. No mames, pero culerísimo, güey. Reprobó wow. Reprobó wow y se va a cambiar a Megatron. Ah, sí que bueno, pues al principio les doy cuenta de que en un cierto tiempo, nacieron 20, creo que 20 bebés de la nada. De la misma de repente, de madres que no estaban embarazadas. Y dices, ah, son interesantes. Jesucristo. Y de repente, una persona los junta, esos bebés, juntó 8 bebés y los crió. Y formó. Los adopta. Y forman la Umbrella Academy. Se supone que esos 8 chamacos, creo que eran 8, desarrollan un tipo de poder o habilidad. Y dices, ah, está muy interesante, no mames. Y de repente, ahí se pierde y ya no sabes qué verga. Es que todo pasa en una pinche hoja, ¿no? ¿Sí? Los adopta, nacen, los adopta. Van a una pelea. Ajá, pelean. Pelean, pum. ¿Pasaron qué? 15 años. Niña, tú no vayas, no tienes poder. A ver, respira, da bien tu reseña porque la gente que no sabe qué pedo. Y pues se supone que hubo como un pedo. Es que no recuerdo muy bien. Hubo un pedo con ellos. Y. Uno desapareció. Ah, uno desapareció. Y otro se fue a la luna. Y la otra se casó. Otro también. Y una se quedó en la nada. Cuestión de que se separaron los morritos y de la Umbrella Academy. ¿Por qué razón? Ya no me acuerdo por qué. Entonces. Se supone que uno de los que se perdió viajó al futuro. Entonces, el pedo es que fue un futuro que ve todo destruido. Entonces, quiere regresar al pasado para advertir a todos sus hermanos que algo va a pasar en el futuro. Pero creo que es el único de todos. Y cuando regresa al pasado, regresa un pasado futuro, porque regresa cuando ya están todos grandes. Ah, pero que cuando fue al futuro, vivió ahí en el futuro y se hizo viejo. Ajá, es cierto. Sí. Y luego cuando regresó, volvió a ser morro. Pero es que estaba buscando la forma de regresar porque no podía ya. Entonces se hizo viejo y luego encontró la forma y ya fue cuando regresó. Pero ya no puede. Regresó en su forma infantil. Podemos decir que regresó en la forma en la que se fue. Ajá. O sea, bueno, no hay que dar muchos spoilers. No hay que dar muchos spoilers. El cómic de lo que peca es de que la historia, todo el mundo en sí, está chido. Sí. La forma en eso de que los niños y el señor que los cría y les da poder, quiere hacer sus increíbles, este vato. Todo eso está chido. Pero. ¿Cómo se desarrolla la historia? La historia se desarrolla así de putazo, pasan mucho tiempo, te explican todo en 2-3 hojas. Estamos hablando de un cómic gringo. Donde el cómic gringo peca de que nada más son 5 o 6 cuadritos y te quiere explicar todo de un jalón. Y pasa la otra hoja y ya hay peleas. Pasaron 30 años y luego otras 3 hojas de partes en donde no hay diálogo, donde todos se miran, el doctor Chango ese que es como el tutor de los chamacos también. Ajá. Y todo, luego todo el mundo está enojado y no sabes por qué y... Es que todo te lo explican en una frase nada más. Ajá, no, es que se mató. Entre diálogos de ellos te explican cosas. Ajá. Y luego. Y esa a mí en lo personal me gustó. El cómic sí me estaba gustando, pero van bajando. La parte, o sea, pasan de verga, siento yo, es cuando el pinche niño mono le dice a su hermano: me traes ganas, ¿verdad? Sí, y se besan. Y es que. ¡Qué verga! Spoiler. De ahí fuera, el villano. Neta está muy kitsch. O sea, neta sí. O sea, aquí la palabra kitsch se dice. Describe muy bien a la villana. ¿Qué significa glitch? Que quiere ser pretencioso por ese mal gusto y al final no hace nada. Es ni otra cosa. Y nada, logra desembocar algo muy grande que no pudo como que manipular o controlar y me mató. Sí. Bueno, en cuanto al dibujo, ¿te gustó el dibujo del cómic?
Yo en lo personal a mí me parece bueno, no es algo así chingón, pero está estilo. Ajá, tiene un estilo diferente y es bueno. Lo que sí destaca de ese pinche cómic son las ilustraciones especiales de cada capítulo. De cada portada. Están bien, pero bien chingones esos imágenes, ilustraciones. Sí, sí, sí. Pero el cómic en general, o sea, el dibujo, bueno, pero además leímos el tomo 1, ¿no? Y ya. Si y hasta ahí comprar, se va a quedar. Si lo quiere vamos comprar, a bajar negocio. Que hay un volumen 2, pero dudo que lo compre. ¿Cuándo le pones al pinche cómic? Yo le voy a dar si un. Fueras si fueras el que describe al principio, ¿cuándo le pones? Le doy un 6 de ese cómic. Le doy un 5. Sí, 4. Sí. Porque voy a dar beneficio de la duda por el otro tomo que haya chance y nos explique algo. Pues es que se supone que es autoconclusivo. Creo que el tomo 2 fue este. De aumenta el universo, pero se supone que el 1 ahí acaba. Pues si pueden leerlo, háganlo, pero pídenselo prestado a este vato, ¿vale? No lo compren, porque en esto sí está. No, a mí no me gusta la persona. No vale la pena. Si hubiera durado lo doble y hubieran explicado bien muchas cosas, habría tenido un ritmo lento porque. Pues toda historia tiene que tener su parte en donde hablen y luego otra parte de los putazos. Entonces, este vato quiere entrelazar todo, sí, entre los golpes y sus frases donde quieren explicar todo el plot. Y no manches, así en la. A mí no parece así, no sí, se sea, puede. Y no sé por qué razón, sea en los cómics americanos nada más, o no se fue. Siempre siento esa percepción de los cómics, que te explican todo muy rápido y como que. Ajá, no pero, el tiempo. Pero en otros como que sí se siente un ritmo apropiado en este. Bueno, porque en el cómic, no sé, digamos en Spider-Man, que hay partes donde el vato está hablando y lidiando porque pues es pobre y tiene poderes y todo. Y luego las escenas de acción, pero como el tipo tiene todas las hojas disponibles para él, que va a dividir en tomos chiquitos de 5 o 6. Entonces, él puede darse el lujo de que, pues, en este capítulo en específico, se va a romper su madre con el Duende Verde. Y en el otro no se va a estar platicando con su abuelita. No, pero casi todo siempre hay una pelea. O sea, sí. Pero, digo, no quiere hacer lo que este cómic, que quiere hacer todo rápido y deprisa y no llega a nada. O sea, no explica bien las cosas. Ajá, o te enfocas en la historia o te enfocas en una pelea, exacto. Ajá, y pues sí, tú decides en un capítulo. Siempre pones más de algo que de lo otro. Si no sale así todo. Y aquí todo lo revolvió como este lado que nos tragamos. No. Por ejemplo, ahorita ya acabé de leer Scott Pilgrim de nuevo. Uh-huh. Y ese cómic de Scott Pilgrim ni es bueno en las peleas, ni es bueno explicando. Pero por alguna razón sientes que sí le entiendes a la historia. Está chistoso, está muy apropiado, no sé. Algo tiene que sí te gusta, que sí le entiendes a todo. Se siente muy fresco, así de lo que habla. Pero ahí en Scott Pilgrim hay partes en donde hablan y hay partes donde pelean, no mezclan. Yo no recuerdo nada de las peleas, sinceramente. Son peleas muy X, la verdad. Creo que la única pelea que recuerdo es la de los hermanos robots, esa. Y bueno, no, los hermanos que tenían unos robots que mandaron a golpear a Scott Pilgrim. Es una de las peleas que recuerdo, y la de la lesbiana. Eso del espacio subespacial. Que al tratar de recordar las peleas del cómic, siempre me viene a la cabeza el juego. A mí me viene a recordar la pinche película de Michael Cera, ojalá y te muera Michael Cera. Tú y ya sale. ¿La película? ¿La película? Sí. ¿Se chida la película? Sí, pero me caga Michael Cera también. Es buena en las comedias, pero en ese tipo de películas así, no. Michael Cera tiene que hacerla de perdedor siempre. Sí. Y Scott Pilgrim. Michael Cera es el actor. ¿Sí? No, sí, el actor es su voz. Sí, sí. Pero la película de Scott Pilgrim está chida, pero está muy zambutida. Todos los efectos que tiene están muy, muy, muy bien logrados. Todo. Pero la de Ramona que eligieron sí estuvo chida. Sí, también. ¿Cómo se llama? María Elizabeth, no sé qué. Pues María Elizabeth Taylor, ¿no? No sé, pero no compro nombre de la academia, es horrible. Después hablamos de Scott Pilgrim. Bueno, a ver, películas, ¿cuál viste? ¿Qué película vi? Pues gracias a Popcorn para Android. ¿Tienes Netflix y ves Popcorn? Fíjate, es que, me vuelvo a justificar, pago Netflix, pago Crunchyroll y ya tengo el acceso a todo la piratería sin que me sienta mal. Podías comprar una tarjeta de iTunes de 200 pesos y nunca gastarla y ahora sí bajar la música diciendo, no, es que yo pago iTunes. Es que la de Kingsman, yo le
quería ir a ver al cine, pero he escuchado en su tiempo que está censurada. Y neta, eso me dio el bajón para no querer ir a verla. Sí, eso. Entonces ya por fin la pude ver. ¿Y Kingsman de qué trata? Trata de unos agentes secretos. Que, pues eso, son agentes secretos. Entonces, se supone que en esta película secuestran a alguien. Y de repente llega un güey que acaba con todos. Así bien chingón. Spoilers. Y alguien viene y lo mata. Y se supone que son los malos. Y ahí se genera la historia de esos malos, quiénes son. Y esa gente secreta de dónde viene. Entonces unos buscan al otro y el otro buscan a los agentes secretos. Dijo Tata Kingsman. La escena de la iglesia, ¿no? Ajá. ¿Qué fue lo que censuraron? La escena de la iglesia. Se supone, la película sí es un poco violenta, un poco, no mucha, ni pero score. Es como violencia, no se ve muy seria la violencia. ¿Sabes cómo qué tipo de violencia aparece? Como Kick-Ass. De ese estilo se siente el feeling. Ajá. De Kingsman. Pero yo siento que está más sangrienta Kick-Ass, y no sé si la censuraron aquí, que creo que no. Las peleas de lo que destaca de Kingsman, aparte de la historia que está muy como trillada, es las escenas de acción. Las escenas de acción, si vieron Kick-Ass, que están muy coreografiadas y tiene efectos. Pero te acuerdas que no sé si viste Kick-Ass la 2 por la 1. Es cuando peleaban, como que había tomas que eran como muy rápidas o tenían efectos especiales, que un movimiento generaba como un tiempo lento y demás. Entonces, más o menos son las peleas que con efectos, que es lo que destaca mucho. Pero sinceramente la escena de que censuraron, más que por la violencia, sino que siento que fue por la temática que tomaron, porque es en una iglesia. Entonces lo que pasa no está ni muy violento ni muy gore. Hasta más gore las películas de Quentin Tarantino y Kick-Ass. Hasta se ve cómico. Ajá, se ve cómico. Nada más porque hablaron sobre... en esa escena hablan sobre que van con cada estereotipo de la sexualidad, del racismo, de lo clasista. Y siento que por esa temática y dentro de la iglesia fue por lo que lo censuraron. Pero neta no está nada gore ni como para que no mames, qué gore. No. Me salen chiches o algo. Salen... No, no salen chichis. La película... El actor principal que la hace se supone que están formando a un nuevo espía. Es como una escuela de espías y se supone que son 10 espías que quieren tomar el lugar del que mataron. Entonces, está chido toda esa parte, pero... como que... peca un poquito de pretencioso porque el nuevo candidato quiere hacer todo lo que hizo el viejo. Entonces como que luego repiten sus chistes reciclados y como que no les sale. Pero los villanos, el ambiente, los diseños de personajes, la trama, cómo se lleva, sí está muy chido. Sí la recomiendo para que la vea. Le doy un 80% de 100 de calificación. Sí vale la pena que la vean, sí está divertida. Son unas caras diferentes. Me digo chonzas. 8 llanas de 10. Sí, véala, está chida. ¿Y Ex Machina? Ex Machina. Esa película vi que está nominada al Oscar por efectos especiales. Que la verdad, si vieron el trailer o cualquier parte de la película, pues sus efectos especiales además son la pinche robot. Que por alguna razón, siempre que veo un pinche robot, pienso que es una persona normal, que le ponen un traje azul aquí y todo el cuerpo. Y ya se nos va. Y me meten en las texturas de circuitos. Y ya, así me sentí toda la pinche película. Cuando la vi, según también está nominada a diálogo o historia, creo, aparte de efectos especiales. La primera parte mismo que vi, dije, ay, qué asco de película, qué horrible, guácala. Pero después que avanza, es que se siente muy trillado la película. Trata de un güey que se ganó un premio, y el premio es que va, él es un trabajador como de Facebook, pero se llama Blue Book. Entonces gana un premio en la empresa y se lo llevan a la casa de su jefe. Que en la casa de su jefe desarrolló una inteligencia artificial, que es esa chava robot. Y pues, todos los primeros 40 minutos se siente como que muy trillado la historia. Como que sabes qué va a pasar. Y supone que lo llevan para que ese chavo haga una prueba de Turing a esta robot. Bueno, a la inteligencia artificial.
Yo dije, ay, qué aburrido, qué asco de película. Pero después que avanza, la trama sí se pone muy buena. O al menos no la trama, los diálogos y el hecho de que va avanzando. Yo siento que hace a propósito de que tú creas qué es lo que va a pasar, pero cuando le da la vuelta, dices, no mames, qué pedo. Y te sacas mucho de onda con lo que hace la robot. Ya no digo más. Neta, si veanla, los primeros 40 minutos van a estar muy de hueva, pero todo lo demás que avanza está muy chido. Pretencioso también, pero chido. ¿Cuántos galones le das? 7. 8. 8 galones. Es bastante. Bueno, en cuanto a. Si no quieren ver ni Kingsman ni Ex Machina, pues vean. En cuanto a Kingsman, vean Agente de Cipol. Y en cuanto a Ex Machina, vean Her. Ahí por si quieren la otra variante, vean cualquiera de esas. Ahí quiero ver Her. Sale, ya despete, se nos acaban los temas. ¿Me iban a hablar del buen dinosaurio? No, está apuntado, entonces no. Habla del buen dinosaurio. Habla del buen dinosaurio, bueno, pues fui a ver la película del buen dinosaurio en Cinépolis. Y pues, ¿de qué trata? Pues simplemente los dinosaurios, no sé por qué, siembran y hablan y tienen sentimientos y esas cosas. Es un... Y trata de que... ¿El espantatiburones por el dinosaurio? No, porque no rapea, ni es Will Smith, ni nada, hubiera estado chido. Pero estos dinosaurios granjeros son como dos, ¿cómo se llaman? Los diplodocus, esos los de las jirafas grandes, no sé. Bueno, esos dinosaurios pues tuvieron 3 hijos, uno que es grande y tosco y otro que es la hembra, la hija y el otro que es la estrella, que es uno muy muy delgadito y chiquito. Entonces no puede hacer bien sus tareas del hogar porque pues está flaco, no puede cargar, no corre bien y es muy tímido, todo le asusta. Entonces su papá en una forma de intentar motivarlo le da una tarea sencilla de que vaya y capture un bicho que se está comiendo sus sembradíos. Y resulta ser que este bicho es un niño que actúa como perro y se escapa de la trampa que había hecho, y por andarlo siguiendo tanto el papá como el papá se cae al río y curiosamente empezó a llover y se lo llevó el río ese ahí en Tabasco y mi mamá el dinosaurio. Entonces el chamaco lo arrastró también el río, pero este sí sobrevivió, entonces quiere llegar a su casa. Entonces la película trata de la travesía que hace, como el dinosaurio intenta sobrevivir y se hace fuerte, se hace valiente y ya llega a su casa y es chingón y termina la obra. Es como la película del gato y el perro Puck. Ah, sí, que murieron de animalitos en esa película. Chatán y no sé cómo se llama. No, acuerdo, pero estaba ahí muriendo esa película. Sí, murieron. Sí, murieron animalitos porque... Hay una escena del Puck pelea con un oso chiquito. Sí. Un oso, imagínate, ¿cómo va a sobrevivir a eso? Ay, no, y creo que uno de los gatitos murió ahogado, creo. Pero bueno, Pixar, neta, estaba decayendo la película. Pero está... intensamente estuvo chida. Sí, intensamente estuvo chida, pero fue como que su disculpa, pero todavía debe puntos. Como de que... Bueno, y no sabía salir de la nada, nadie. Se contó. No, nadie lo juraba, sí es cierto, pero fue muy meh. Así contó un buen chiste, pero lo remató mal. Así no sé, André, sí. Pues te digo, estaba muy mal, creo que nadie esperaba nada de ella y pues... Aquí lo importante es cuántos grados Fahrenheit le doy. ¿Cuántos grados Fahrenheit le doy? Le doy 275 Kelvin. Está entretenida, pero no es algo así, no es Los Increíbles o Buscando a Nemo. No, jamás. Esos tiempos de gloria, mamá. Que de hecho me enteré de que Los Increíbles tiene 2 doblajes. El latino y el chilango. Ah, sí. Sí, donde el chilango supongo es. En la moda le dice güero y al vato y donde dice. Es que tiene un pelo güero. Y esto esa parte no lo dicen, dicen tiene un pelo rubio. Y es que hay una. Se lanzó un DVD con ese doblaje. Pero yo no sabía eso. Con los mismos actores. Sí, con los mismos actores hicieron otra vez todo el doblaje. Pero le cambian cosillas. Pero casi de toda la película le cambian. ¿Te buscaste en YouTube curiosidades? No, Se me 10 cosas que no sabías de Pixar. No sé por qué, se me acordé de Edna Moda por una imagen
de 9 gag, donde estaba una tipa haciendo un vestido, pero tenía el corte de Edna Moy y los lentes. Y me acordé de la parte donde Edna le está regañando a la vieja, le dice, tú eres el astro, y le empieza a pegar. Esa parte me desgastó un chingo. Pero luego noté fue que donde le dicen güero y le dice ay fuchi, cosas así, modismos mexicanos. Que no rayen en lo vulgar para nada, pero pues a mí se me hacían raro y ya fue cuando estuve investigando ahí que sí tiene $2, pero bueno. Vas a hacer tu tesis de eso. Sí, sí. Mi tesis va a ser por qué por qué Bob Esponja es la estrella principal. No, por qué Bob Esponja es el protagonista si Patricia es la estrella. Buen chiste. Dale, ya despídete. Bye. Ah, espérame. No. Si quiero saludos a nuestros oyentes de Twitter. Nada más saludos a todos los de Versailles, a mis compañeros de trabajo. Y a Mailu, Carito, Poké, que hace poquito fue su cumple. Manfredo también fue su cumple hace poquito. ¿Quién más? A Nuria, a Carlos, a Chen, que ya no tiene tiempo para chambear. Digo, para trabajar. No, para jugar porque está chambeando. Y y ya. Aquí ante el notario público nada más pidieron 3 saludos. 3 saludos, sí, que soy notario, ajá. Dice arroba Mr. McCook. No lo puedo escuchar, pero era apunta el mío. Mr. McCook. Sale McCook. Dick Wolf. Arroba la chango, salúdenme y un beso tuyo. Saludos. Sí, saludito hasta tus sierras donde no hay Liverpool. Y Alévalo not found. Yo siempre toda la vida. Saludos a Dani y Alévalo. Te quiero mucho. No homosexualmente. No. Saludos. Y creo que. Espérate, amiguito. Ahí abajo Eduardo AG, que siempre lo ve y lo espera y le encanta, pero los que lleven HD para ver nuestro acné y grasa. Sale. Gracias a la cara que no. Se cuida tu productor, saludos a alguien. Saludos. Ah, bueno, sale. A la zona de Bachara. A su juego de Bichambara. Sale, se cuida, gracias por vernos. Suscríbase, compartan en el like para que ganemos 2 millones. Sí, ya nos faltan 3 personas para tener 100 likes en Facebook. Busquen Facebook por los bancas y denle like. Ya para tener un link. Pasó como 3 meses para que alguien le diera un like. ¿Sí? Ay, yo estaba así jugando y de repente un like. Una visión, el random gol y le dio like a mi hermano. Ah, chido, gracias, güey. Sale al que le el número 100 se le va a invitar un bolomano. Es porque como un manager no hace nada. Sí. Sube el video y es esto que hace, ¿no? Sale, Alex Chips, saludos a Cristo y a todos.